Saludos, bendiciones para todos. Bienvenidos al mejor canal del mundo. Señores, hoy traemos muchísimas informaciones, avisos, traemos comentarios y una información con respecto al programa Supérate, ya sea para cuando venga el cambio, ¿verdad? Y a los nuevos beneficiarios, ¿dónde pueden retirar su tarjeta, señores? Vamos a estar hablando de eso. Antes de continuar, les recuerdo que tienen que suscribirse a este canal para que les lleguen todas las notificaciones. También denle me gusta si les gusta nuestro contenido, que es obvio que les encanta, ¿verdad? Así que ya ustedes saben. Bien, pues sin más preámbulo, vamos a comenzar de manera inmediata. No es cierto que obligatoriamente cuando un beneficiario nuevo beneficiario le van a entregar su tarjeta si no la puede retirar en su lugar de residencia, no es cierto que no la puede retirar en otra oficina. Claro que sí la puede retirar en otra oficina, como por ejemplo, porque esta tarjeta no trae nombre. Ahora sí, si trajeran nombre, fueran otra cosa. Como por ejemplo, si usted es de Santiago, tiene residencia en Santiago, o sea, nació en Santiago, se crió en Santiago y vivió un tiempo en Santiago, pero está viviendo en Santo Domingo en estos momentos, y su residencia en su cédula dice que usted es de Santiago, que no ha cambiado la residencia para Santo Domingo, no es verdad que usted tenga que trasladarse a Santiago a buscar la tarjeta cuando usted la puede retirar acá cerca en su propio patio. Eso es completamente falso. Sí la puede retirar, señores. Miren, porque esa tarjeta no traen los nombres, no vienen identificadas, valga la redundancia, según la información que tengo. Se puede pasar a buscar por cualquier oficina según una información que me llegó. Pero resulta que cuando son operativos de entrega, ahí sí es otra cosa. Pero si usted no fue a los operativos, usted puede pasar por otra oficina más cercana que usted tenga. Y otra cosa es, si usted necesita un servicio de cualquiera de esas oficinas y usted no está en su lugar de residencia, no es verdad que usted no pueda solicitar ese servicio porque usted no sea de esa provincia. Usted puede solicitar ese servicio, no tiene que trasladarse de una de una provincia a otra. Señores, lo que sucede es que estamos extraordinariamente equivocados, principalmente mucha gente que trabaja desde dentro en las mismas oficinas, que no tienen la información como deberían tenerla. Ya sabemos que muchas veces no hay una coordinación. En una oficina le dicen una cosa y en otra le dicen otra información, para que sepan eso. Ahora bien, no sabemos cuando vengan el cambio, no sabemos en realidad cuando venga el cambio, cómo vienen las tarjetas, si vienen con los nombres registrados, ya es otra cosa. Porque si viene con el nombre, déjenme decirle, ahí la cosa cambia, porque no le van a dar a un beneficiario una tarjeta con un nombre de otra persona. ¿Me está entendiendo? Ahora, si vienen sin los nombres, existe la posibilidad de que también usted la pueda retirar en cualquier oficina, señores. Ahora bien, hay otro tema, o sea, un aviso que da la administradora de subsidios sociales. Aviso, señores, que nosotros hemos comentado en diversas ocasiones, y es que ADES le informa a los beneficiarios del programa Supérate, que, o no a los beneficiarios, sino a los comerciantes, que aunque un beneficiario se acerque por necesidad, mejor préstele dinero, pero no, oigan bien, comerciante,
Si un beneficiario te quiere empeñar su tarjeta, no debe empeñar su tarjeta. Mejor prestarle dinero si tú lo quieres ayudar. Pero no le empeñe su tarjeta porque eso está penado y eso está prohibido, valga la redundancia, para que sepan eso. Incluso hay colmaderos o comerciantes que pueden perder el verifón, pueden perder esa posibilidad de venta a los beneficiarios. Así que ya ustedes saben. Entonces, por otro lado, es increíble. Miren para acá. Miren para acá lo que le voy a mostrar. Aquí dice: Senado estudia nuevo préstamo por 60 millones de dólares. ¿Qué ustedes opinan de esto? Señores, yo quiero que usted me diga qué ustedes opinan de esto. Déjenme decirle que ya el Estado está endeudado un 75.1%. ¿Qué quiere decir eso? Que si su salario es de 100 pesos, en el caso de que usted sea el Estado, usted estaría endeudado hasta un punto que usted debería 71 pesos de 100. ¿Me está entendiendo? El Estado dominicano, señores, debe en préstamo el 71, el 75.1% del Producto Interno Bruto, como le dije anteriormente. Pero aclarando, si usted gana 100 pesos y usted sería el Estado estaría debiendo 75.1, señores, o sea, más de 75 pesos en caso de que fueran 100 pesos, para que sepan eso. Ahora yo me pregunto, el gobierno dijo en estos días que a ellos les rendía el dinero. Y si les rinde tanto el dinero, ¿por qué continúan cogiendo prestado? Ya ascienden a unos 25 mil millones de dólares. Señores, solamente este gobierno ha tomado prestado 25 mil millones de dólares. Que ni siquiera en los últimos 40 años se había cogido esa cantidad. Para que sepan eso. Y ahora quieren más prestado. Pero lo peor no es eso. ¿Dónde se ha invertido ese dinero? Porque no lo han invertido en escuela, no lo han invertido en educación, no lo han invertido en carretera, no lo han invertido en cabildos vecinales. No, no lo hemos comido nosotros de subsidio. O sea, la comida cara. No, el gobierno no puede decir que ha invertido el dinero que ha tomado prestado en los alimentos, en subsidiar los alimentos, porque la comida está cara y sigue subiendo. Entonces nosotros queremos saber qué pasa con ese dinero. ¿Será cierto que yo escuché por ahí que están planeando pagar una reelección con el dinero que están tomando prestado? Yo espero que los dominicanos no sean indios, señores, no vendan 4 años de miseria por 500 y 1.000 pesos. No lo vendan para que después no estemos, y me voy a incluir, para que luego no estemos jalando aire. Bueno, pues señores, sin más preámbulos, ya ustedes saben, nos vemos mañana, miércoles a las 7 de la mañana, en una transmisión en directo, donde estaremos tratando un tema importante que lo tenemos por ahí. Así que ya ustedes saben, chao, se les quiere mucho y hasta la próxima.